Monseñor Luis José Rueda Aparicio, hoy San Gil de fiesta, la diócesis de Socorro San Gil de fiesta y la Iglesia Colombiana de fiesta, porque usted era los máximos jerarcas de la Iglesia Colombiana en esta ceremonia, cuando se llevó en realidad lo que dijo el Santo Padre el 2 de febrero del 2012, que Luis José Rueda Aparicio sería el obispo de Montelíbano, y hoy se hizo el acto protocolario y todo lo concerniente a que de hoy en adelante sea el Santo Obispo. Así es, Marquito, muchísimas gracias. Lo que usted dice, el 2 de febrero fue el anuncio y hubo una explosión de alegría, de gozo, de júbilo, y desde el 2 de febrero una preparación espiritual gozosa en la fe que ha concluido hoy con este hermoso sacramento, con tantos signos que ha tenido la liturgia en el día de hoy y que los ha compartido la ciudadanía de San Gil. Gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, porque han hecho posible que en las casas, en el campo, en el pueblo, en distintas partes del mundo, a través de la red de internet, hayan podido presenciar y compartir este gozo y este júbilo eclesial, como usted lo dice muy bien, de la Iglesia de Socorro y San Gil, de toda Colombia y de la diócesis de Montelíbano en particular. Hoy quiero expresarle mi gratitud a todos ustedes e invitar a muchos niños y jóvenes para que sigan al Señor. No tengan miedo a abrirle las puertas del corazón a Cristo, que Él los llevará por caminos de santidad y de bendición. Sus hermanos se trajeron delegación, sacerdotes y obispos de Venezuela. Sí, vino Monseñor Méndez Moncada, un hombre de 92 años de edad, de más de 60 años de ordenado, y dos sacerdotes jóvenes de la diócesis de San Cristóbal, Venezuela. Es una alegría, es signo de que nuestra familia, donde quiera que va, siente y vive la Iglesia Católica como su propia familia, y por eso mi familia que vive en San Cristóbal, mi hermana Gloria, mi hermano Edgar, sienten también la unidad de la fe. No hay fronteras para quien ama a Jesucristo, para quien ama a la Iglesia. De Montelíbano se vino una delegación, una docena de sacerdotes y seminaristas de allí. Así es, el 50% de los sacerdotes de Montelíbano vinieron, y eso me alegra mucho. Ellos están felices y han expresado su gratitud. Yo a ellos les expreso mi deseo de servirles con todo el corazón, como sangileño, como santandereano, como católico y como obispo. Hablemos de su familia. Su señora madre estuvo en la iglesia. Feliz mi madre. Yo le había pedido al Señor que ella, que estuvo tan enfermita en estos días, hoy pudiera gozar, y Dios le ha regalado esa gracia. Es una bendición del Señor y de María Auxiliadora para ella, porque se lo merece. Realmente la fe y la vocación de uno empieza en el vientre materno. Yo le doy gracias a Dios por mi madre y por mi padre. Mi mamá se llama Socorro Aparicio y mi papá se llama Luis Emilio Rueda, que ya está en la eternidad. Por mis 11 hermanos y por toda mi familia. Tener familia es tener un verdadero tesoro. Hablemos hermano por hermano. ¿Quiénes quedan? Hermano por hermano. Mi hermana Marta, que vive aquí en San Gil, casada, con 4 hijos, y además ha sido la que nos ha dado el testimonio de fe, de alegría, de gozo. Que el Señor la siga bendiciendo. Tengo que agradecerle a todos, a mi hermano Eli en Bucaramanga. Él trabaja en la Pontificia Universidad Bolivariana y además es padre de 4 hijos, con sus nietos y con toda su familia, muy unidos. Le agradezco también a mi hermana Gilma, que sigue en el orden, casada, 4 hijos, legionaria, servidora de la pastoral en Cristo resucitado. A ella y a su esposo, muchas bendiciones. Y continuando así cronológicamente, está mi hermana Edilia, que vivió mucho tiempo en San Cristo, en Caracas, en Venezuela, y últimamente se ha venido para acompañarme a mí, para acompañar a mi madre en sus años de enfermedad, y le agradezco mucho a Edilia y a sus hijos por estar tan unidos. En el orden sigue mi hermana Gloria. Gloria vive en San Cristóbal, es casada, tiene 2 hijos, está muy vinculada con la pastoral de la diócesis de San Cristóbal, y por eso estos hermanos sacerdotes, Edgar, Joel y Monseñor Moncada, Méndez Moncada, vinieron. Le agradezco a Gloria su presencia, ella hizo también un esfuerzo para venir desde Venezuela. Sigue en el orden mi hermana Luisa, que vive en Villacarola, su esposo, sus hijos están esperando el primer nieto. Que el Señor los bendiga. Gracias a Luisa por tanto cariño, por tanta cercanía con mi madre, como todas mis hermanas y hermanos, y porque ella con su modo de ser ha liderado la vida de la familia. Continúa en el orden mi hermana Nelly, casada, con 2 hijas, con sus nietos, con su esposo. Gracias a Nelly. Nelly es la menor de las mujeres y siempre ha estado
estado también muy cerca de mi madre y de mi vocación. Y quedan mis hermanos, mi hermano Gilberto, que es contador, es el contador de la diócesis de Socorro y San Gil, su esposa, sus hijos, y él fue el estandarte, baluarte para que yo pudiera tomar esta decisión. También ha sido mi estímulo y mi testimonio permanente. Mi hermano Edgar, que es el menor, su esposa, sus hijos, él vive en San Cristóbal, le agradezco muchísimo su presencia, a él lo queremos muchísimo por ser el menor, le decimos Guito, y nos alegra porque él con su fútbol, con su trabajo, con su cariño, con su vida de hogar, también estimula. En resumen, toda mi familia, mi padre que está en el cielo y mi madre que me acompaña, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados y cuñadas, mi familia, es un regalo de Dios para mí. Esa gama de más de 30 obispos que vinieron a decir, aquí estamos presentes, viene otro obispo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Eso no es habitual. Y hoy vinieron el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Rubén Salazar, el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, el arzobispo de Bucaramanga, el arzobispo de Cartagena, el arzobispo de Santa Fe de Antioquia, vino también el arzobispo de Tunja. ¡Qué gama tan grande, como usted dice, de arzobispos y obispos, 30 en total! Y eso que no pudieron transportarse otros dos que estaban en lista, incluyendo a Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, cardenal, porque quedó en el aeropuerto y no pudo llegar, pero él también iba a estar con nosotros. Es una maravilla ese número tan grande de sacerdotes, encabezados por nuestro obispo Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, tan gran anfitrión, tan padre, tan pastor, y con la presencia del Santo Padre Benedicto XVI a través de su nuncio en Colombia, Monseñor Aldo Cavalli. ¿Todo previsto para la llegada a Montelíbano el 28 de este mes? Sí, está todo listo espiritualmente. Me dijeron los padres de Montelíbano que la logística está totalmente preparada. Hay una fiesta de fe en Montelíbano. Me alegra mucho que de San Gil puedan ir sacerdotes, nuestro obispo, mi familia y muchas personas. Igualmente los que no puedan a través de Telesan Gil van a seguir en directo en lo que será ese acontecimiento de mi posesión canónica como obispo el tercero en la lista de allá de Montelíbano y tratando de acertar, de servir con la gracia del Espíritu Santo y el amor de la Virgen María. El señor alcalde, varias personas de la alcaldía, la Policía Nacional estuvieron allí con toda la elegancia. Es una fiesta de todo San Gil. Le agradezco al señor alcalde, el doctor Álvaro Josué Agón, igualmente a su distinguida esposa, a toda la familia, las autoridades civiles, la Policía Nacional que tanto colaboró, las autoridades militares, como me agradó también ver a alcaldes y alcaldesas de la provincia, porque ellos también son de fe y sienten la alegría de un acontecimiento como este. Los seminaristas en pleno, los sacerdotes, más de 150 sacerdotes. Mucho más de 150 sacerdotes de distintas diócesis y todo el clero de Socorro y San Gil, los seminaristas, porque yo estudié en este seminario, fui formador en este seminario y me siento muy del Seminario Mayor de San Gil. Y entonces le agradezco al señor rector, al padre Ramiro Trujillo Sierra, porque él desde el comienzo, desde el 2 de febrero, se puso al frente de la organización de lo que sería esta gran celebración que hoy, para gloria de Dios y por el amor de la Virgen María, para bien de nuestra iglesia, la hemos celebrado con todo el gusto, con todo el cariño y con todo el esplendor. Gente particular, muchos fieles llegaron. Muchísimos, no cupieron en la catedral. Es la iglesia viva, es la iglesia de Socorro y San Gil, que con su proceso de evangelización y renovación hace sentir al laico, a todos los laicos como ustedes, servidores, unidos en la comunión. Por eso una bendición a todos, los del campo y los del pueblo, los que pudieron estar en la catedral, los que quedaron por fuera y los que siguieron nuestra celebración a través de los medios de comunicación. Señor, muchas gracias. Marquitos, que el Señor lo bendiga. Usted merece una mención especial. San Gil lo quiere muchísimo a usted, por su carisma, por su servicio, por ser un comunicador del pueblo, para el pueblo, sirviendo con cariño. Que el Señor lo reafirme en su vocación y bendiga a su familia. ¿Qué decimos a la juventud? ¿Cómo esa camarógrafa? Que el Señor la bendiga. Tábata, a usted que está detrás de cámaras y no la están viendo, el Señor la ve. Tábata, que siga su camino para comunicar las buenas noticias del Señor siempre. Señor, muchas gracias. Entró, se puso en medio de ellos y los saluda. Paz a vosotros. A los 8 días, cuando está Tomás con la comunidad, nuevamente Jesús en medio de ellos. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, está hoy
en medio de nosotros, a Él, al Dios que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, al Emmanuel, al que nació en Belén, al que murió en la cruz, al que tiene sus huellas en las manos y en el costado y en los pies, porque estuvo en la cruz, pero que del sepulcro salió, resucitó y vive entre nosotros, a Él le dedicamos hoy toda nuestra fiesta, todo nuestro corazón y todo nuestro amor. Un aplauso a Jesús de Nazaret.